continuar el programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y ahora vamos a hablar de algo que lamentablemente se da muchas veces, y es cuando el padre o la madre no se quieren hacer cargo, o mejor dicho, no acatan una pensión alimenticia, una sentencia de pensión alimenticia, y no están en el país. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se puede obviamente buscar la manera que le ayude para que esta persona cumpla con esta sentencia? Hoy vamos a platicar con mi estimada Geisel Borges, abogada y notaria, para hablar sobre lo que es el Cobro Internacional de Pensiones Alimenticias en el segmento La Ley Como Es. Mi estimada Geisel, buenos días, un gusto que estés por acá hablando nosotros de rock del 90 y mucho más, ¿verdad? Hola, tampoco, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Siempre un gusto. Oye, estábamos platicando antes de entrar al aire que es muy interesante esto porque se pueden dar ciertos parámetros, pues, pero para forma general, comentarnos por favor, ¿qué es el Cobro Internacional de Pensión Alimenticia? Para que lo vayamos desglosando. ¿Qué es esto? ¿Qué involucra? ¿Qué incluye? Bueno, básicamente esto viene de una convención que se suscribió en el Senado de Naciones Unidas, sí, en el año 2007, como una necesidad, porque como bien lo mencionabas, lamentablemente pues el tema de la pensión de alimentos y el cumplimiento de las pensiones pues es un problema a nivel mundial y es una de las áreas más sensibles del derecho. Y a pesar de que ya habían habido diferentes instrumentos internacionales para poder buscar la manera de que el cumplimiento se hiciera efectivo, aún había muchas debilidades por el tema de que estamos hablando de que muchas veces los procesos son diferentes, el tema económico muy alto, porque tenés que llegar a la instancia de otro país, buscar abogado en otro país, movilizarte a otro país para poder hacer efectiva una sentencia de alimentos. Entonces, como una manera de poder aprovechar también los avances tecnológicos en temas de comunicación y a la vez de poder tener un proceso que sea más rápido, más flexible, más económico y más eficaz, fue que Naciones Unidas, en el seno de una de las reuniones de Asamblea General, decidió darle forma a un nuevo instrumento que permitiera principalmente la cooperación administrativa de los países, que eso es uno de los grandes peones de manera procesal al momento de poder exigir el alimento fuera del país. Para esto es muy, muy importante y es necesario que primero tengamos una sentencia firme de alimentos y que además, o bien, podamos tener un acuerdo homologado por un juez. Si el acuerdo tiene la homologación judicial y hay una sentencia, pues podemos recurrir a utilizar este mecanismo internacional para poder exigir los alimentos. Ok, qué interesante lo que estás haciendo mención, porque todo lo que comentaste ahorita significa que existían muchas barreras para, sí, que la persona que quería que se cumpliera este procedimiento, porque miraba una injusticia total cuando en su país se le había ya tenía una sentencia para que la otra persona cumpliese la alimenticia, pues además de eso tenía la barrera de frontera, tenía la barrera de que tenía que viajar, si no tenía los recursos económicos, el pagar un abogado, el hacer todo el trámite, era más tequioso. Más tequioso, exactamente. Pero qué bueno que ahora existe esta posibilidad que se ha abierto desde hace un tiempo para hacer esto. En otras palabras, esto también era una herramienta, quitando la parte del quien iba a buscar que se cumpliera una sentencia, también el que huía la sentencia, sí, era una herramienta porque sabía que era más costoso, se iba del país y obviamente esto complicaba, sí, más complicado porque que cumplieran en lo que era la sentencia. Es correcto. Cuando a una persona se le hace, o mejor dicho, ya tiene esta sentencia y a su favor, y la persona no está presente, y ya existiendo todo esto, procedimientos que facilitan, ¿qué tiene que hacer en nuestro país? ¿Dónde se tienen que abocar para poder hacer esto internacional? Porque si ya no tiene que viajar, por ejemplo, a Costa Rica o Honduras o cualquier otro país, sino que desde acá lo puede hacer. Hay una oficina específica que hace eso. Esto es la Corte Suprema de Justicia, esto es el Tribunal de la Familia. ¿Quién hace esto? Claro que sí. Como el principal objetivo de esto era poder hacer que administrativamente los estados pudieran trabajar de una mejor forma y organizada, entonces se decidió a través de la convención crear dos figuras, sí, la autoridad central y la de jueces de enlace. Entonces la autoridad central es la que se encarga de hacer todo este proceso. En este caso, para nuestro país, está en
mi familia. Mi familia ya tiene una oficina especial que se dedica únicamente a tramitar todos estos procesos. Súper fácil. Lo único que tiene que hacer la persona es presentarse a cualquiera de las instancias de mi familia, solicitar la audiencia con la persona que está encargada del cobro de pensiones alimenticias internacional y luego pues, llevar obviamente los documentos, la sentencia firme o el acuerdo firme de la pensión alimenticia, ¿verdad?, acordada. Y aquí pues inicia un proceso que es administrativo, meramente administrativo, pero es súper más fácil. Porque esta autoridad de mi familia es la que se encarga de elaborar el formulario. Hay que hacer un formulario ya establecido a nivel mundial, ¿verdad?, que es con el que se hace, se exige el cumplimiento de la sentencia. La misma autoridad central de nosotros, mi familia, revisa bien la sentencia, que vaya todo en orden, que vaya súper, además de ordenado, que incluya cada una de las necesidades del alimentante muy detallada. Y luego, pues, la misma autoridad, mi familia, se encarga de hacer llegar a la autoridad central del país en el que está residiendo el traidor de alimentos, en cualquier parte del mundo, la hace llegar vía comunicación digital. Y con el formulario hacen llegar la petición. La autoridad central del otro país es la que se encarga de ubicar a la persona. Ellos buscan a la persona. Porque la idea de esto, uno de los principales beneficios era que pudiera ser efectivo el cumplimiento. Okay. Entonces la autoridad central está facultada para buscar a la persona. Y no solo eso. Una vez de que ha encontrado a la persona, pues el primer paso es obviamente un acuerdo de mediación para lograr el pago. Porque sabemos que la inmediatez es lo más importante en el tema de los alimentos. Y en segundo lugar, pues si hay un incumplimiento, aún en la distancia, la misma convención te establece cuáles son las consecuencias para la persona que sigue en incumplimiento. En nuestro país es cárcel. ¿Fuera del país? Fuera del país incluye, es una gran lista de lo que se puede hacer. ¿De todas las penalidades? De todas las penalidades. Este acuerdo de que se le está, ¿cuánto es el tiempo? Hablabas de mediación, ¿existe un plazo que se le da a la persona para cumplir, para decir, no es que no tengo plata ahorita o no? Sí, es que parte de la mediación es eso, si la persona dice, bueno, en este momento no tengo plata, pero sí puedo tenerla en una semana, en dos semanas, pues en una semana, dos semanas, tiene que cumplirlo, porque si no, pues ya cae en incumplimiento y ya podemos entrar en embargos de salario, retiro de licencias de trabajo, de licencias de conducir, de todo para que pueda lograr el cumplimiento de la persona, okay. Hacerlo efectivo. ¿Y aquí cómo se hace ese trámite? Por ejemplo, en ese país, la persona llega a esa oficina central, ahí le da el monto o hay una cuenta, porque por ejemplo acá sabemos que vos vas al Ministerio de Familia. Sí, al Ministerio de Familia, sí. Hay una cuenta específica porque no se quieren ver la cara. Pues, sí. Digamos el peor de los casos, la cara. Pero sí cumple, entonces hay una cuenta donde se le da. Sí, va en dependencia de las necesidades y de lo que tiene cada uno de los que están en el proceso, ¿verdad? O sea, puede hacerse por transferencia internacional, puede hacerse por un depósito. Un cheque físico. Un cheque físico, exactamente. Pueden depositarlo a una cuenta de mi familia, igual. O sea, hay diversas formas de poder hacer cumplir los alimentos. ¿Hasta qué momento se puede cumplir una pensión alimenticia? Tengo otra pregunta antes, porque ya nos queda un poquito de minuto, pero solo, por favor, porque hay personas que pueden haber pasado por esto, no tuvieron la herramienta esencial en ese momento, pero ahora la tiene, y el hombre no cumplió, pero sí tiene un papel donde tenía tantos años y nunca cumplió, ya es mayor de edad, su hijo o hija, o la mujer, cualquier hombre o mujer no cumplieron, pero nunca cumplió, pero tiene el papel, tiene todo lo que faltó, tiene una sentencia. ¿Se puede otra vez tramitar esto? Porque esto fue como de nuevo. Ya, sí, eso lamentablemente también tenemos que la ley también establece que hasta los 21 años se brindan los alimentos, ¿verdad? Y pues en el caso de ser retractivo, la pensión es retractiva en el momento en que solicitas la pensión, ¿verdad? Si aún entonces, así se pidió y se perdió ese tiempo, pues ya. Sí, lamentablemente sí, ahí sí ya está súper complicada, pues porque la ley pues no establece. 21 años. Sí, acá. Y fuera de aquí. La mayoría de los países también a los 21 años, a los 18 años, pero igual la ley, a pesar de que lo que se aplica es la ley del país donde está residiendo el deudor de alimentos, igual se hacen excepciones y se torna flexible en este aspecto, considerando
las necesidades y la legislación de nuestro país. Entonces, sí, recordemos también que mientras los hijos sigan haciendo estudios provechosos y sigan manejando bien su, sigue teniendo su pensión alimenticia. Si tiene una discapacidad. Igual, si tiene una discapacidad, igual sigue teniendo la pensión alimenticia y no de edad. Sí, porque es una necesidad que siempre va a tener. Hey, y está constante. ¿Cómo te puede contactar a nuestro amigo Felipe? Porque sabemos que en nuestro país existen varios. Sí, hay muchísimos casos. Claro que sí. Pueden contactarme por medio de WhatsApp al 8569-4833. También tenemos nuestra página en Facebook. Aparecemos como Bojorge y Asociados en el buscador. Pueden hacernos también sus consultas o cualquier asesoría que tengan. También pueden escribirnos por esa línea, WhatsApp, Facebook. También tenemos correo electrónico que aparece siempre acá al final. Y pues con muchísimo gusto nosotros siempre estamos atendiendo y dando respuesta a las personas que nos están escribiendo para poder solucionar, encontrar una mejor forma de poder solucionar esas cosas tan complicadas en los temas legales que siempre tenemos. Que muchas veces creen que no existe respuesta, pero sí está y ahora sí está. Hay facilidades para esto. Sí, hay que aprovechar que es una herramienta que algo que pasó de tener un proceso de años, ahora se hace en 6 meses. Así es. Así Heisel, muchas gracias. Un gusto. Por acá siempre a nuestra invitada, la abogada Heisel Bojorge, hablando sobre el Código Internacional de Pensiones de Alimentos. Y usted, pues espero que haya puesto mucha atención en estos tips y también estas nuevas acciones que se han acabado para el cumplimiento de esto. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.